nombre es Jorge Bobadilla, soy gerente de producción de ganadera Los Lazos. Estamos en el confinamiento de la ganadera en Benjamín Aceval. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el centro de conversión. Es una prueba que venimos realizando ya desde el 2019, donde venimos evaluando nuestros toros que usamos que son producción de la cabaña. Estos toros nosotros usamos en nuestros planteles de la estancia y también sacamos a venta. Hoy en día tenemos evaluados ya aproximadamente 280 toros y 180 hembras. También estamos evaluando hembras que después van a ser utilizadas como donantes, y los toros son, ya como dije, puestos a venta. También sacamos los mejores toros rankeados de la prueba para poder utilizar o para poder colectar semen de ellos y poner a disposición del productor. El centro propiamente es un sistema que se llama RFI. El RFI es un sistema donde se mide el consumo, es la diferencia entre el consumo de alimento de un animal en base a la ganancia diaria de peso. Nosotros, para poder realizar esta prueba, seleccionamos los toritos o los machos y las hembras. En este caso, tratamos de que sean lo más contemporáneo posible. El sistema está preparado para albergar 32, o sea, son dos módulos de 32 cabezas cada uno. Estamos nosotros metiendo cada vuelta 32 machos y 32 hembras, para lo cual se seleccionan en el campo por peso al nacimiento, tipo de animal, peso al destete. Todo lo que a nosotros nos parezca que pueda llegar a ser un reproductor macho o hembra es lo que después entra a este centro de conversión. Para eso, esos animales son traídos desde la estancia que queda en la zona de La Patria. Estos vienen acá y son identificados con unos chips RFID, porque el sistema en sí o las básculas de los comederos tienen unos lectores que hacen que los animales sean identificados cada vez que entran a comer, y de esa manera poder llevar o tener los datos de qué es lo que comen diariamente. Lo mismo también tienen una báscula en el bebedero donde el animal se pesa todos los días en el momento de tomar agua, sea las veces que entren. Entonces, y eso va a una nube del software que estamos utilizando, que es de la empresa Intergado de Brasil, en forma online, y de ahí donde tenemos los datos a diario de cómo viene ese sistema. La prueba en sí dura aproximadamente 70 días. Lleva 20 a 21 días de una dieta de adaptación, y posteriormente van entre 40 a 50 días con una segunda dieta, que es ya de la propia prueba. El sistema nos dice a nosotros cuántos días debería estar. Puede llegar hasta 70 días como máximo, pero no más que eso. Todos los animales acá que son evaluados en esta prueba, también son realizados en ellos una lectura de carcasa, que se hace al entrar, a la mitad de la prueba y al salir, lo cual nos permite a nosotros ir seleccionando animales no solamente por ganancia de peso, sino también por el engrasamiento, porque si bien nosotros solamente seleccionáramos por ganancia de peso, tendríamos capaz que animales muy magros, con muy buena ganancia de peso, pero magros, lo cual esa ausencia de grasa nos haría tener dificultades con estos animales a la hora de la reproducción. Entonces, para eso es que se hace también una lectura de carcasa, o tres lecturas de carcasa en realidad. Las evaluaciones de carcasa para el uso dentro de un programa de mejoramiento genético, que es lo que estamos haciendo en Ganadera Los Lazos, se colecta al sobreaño, a los 18 meses.
¿Por qué al sobreaño? Porque es la edad en que el animal está básicamente desarrollado. Obviamente sigue creciendo a medida que van pasando los años, pero es un punto intermedio en donde decimos, bueno, a los 18 meses vamos a medir todo el grupo contemporáneo para poder compararlos, ¿verdad? Para poder sacar esa diferencia esperada de progenie. Posterior a eso, obviamente, se agarra el peso en la semana que se realiza esa evaluación y se envía, en este caso enviamos al ERBRA, que es el Programa de Mejoramiento Genético de la Universidad de Buenos Aires, en convenio con la Brangu de Argentina. La idea es seguir utilizando esa información y bueno, hoy estamos incorporando características de res dentro del Programa de Mejoramiento Genético para poder tener la información de esos reproductores, ¿verdad? Hay una entidad en Estados Unidos que se llama la UGC, que es la Ultrasound Guidelines Council, que es una certificadora, digamos, de esta tecnología. También hay otra parecida en Brasil, que se llama la ATUBRA, Asociación de Técnicos de Ultrasonografía del Brasil. El Programa de Mejoramiento Genético te pide que vos tengas una de esas certificaciones y uses esos softwares específicos que están credenciados, digamos. Entonces, una vez que el Programa de Mejoramiento Genético tiene el técnico certificado, con el software certificado, con el equipo certificado, con el laboratorio certificado, recibe esas imágenes, recibe esos datos y va procesando después y comparando con todos los animales, con toda la progenie, con todo el registro que ese programa tenga ahí, va rodando esa información y va haciendo las comparaciones para sacar después la diferencia esperada de la progenie de ese individuo, ¿verdad? La idea es medir incansablemente, medir todos los sistemas productivos donde estemos, porque es la única forma de controlar lo que estamos haciendo y dirigir hacia dónde queremos ir. Entonces, las herramientas están en Paraguay, están disponibles. Hay técnicos nacionales muy bien preparados, capacitados. También hay técnicos internacionales accesibles para hacer cualquier uso de tecnología. Y después, obviamente, usar esa información, ¿verdad? No es solamente medir que quede en el papel, sino aprovechar ese esfuerzo que de repente el criador de ese animal que uno se está yendo a comprar hizo para que disponibilizar esa información y después utilizarla realmente y aplicarla al nivel de campo, ¿verdad? Como te digo, nuestro negocio, para lo que todos vinimos hoy, es para aprender a mejorar, a ser más eficiente y a ganar más plata. Y la única forma de ganar más plata es produciendo más carne, porque es lo que paga el negocio, ¿verdad? Buena carne con volumen y con buena calidad. Estos animales, una vez terminado su prueba, la empresa Integrados nos pasa un informe del ranking de conversión, ¿sí? De cuántos kilos comieron y cuántos kilos convirtieron. Y en base a eso, cruzando con lo que es la lectura de carcasa, nosotros es de donde vamos identificando cuáles son los animales más aptos, ¿verdad? No siempre el que mejor convierte es el mejor rankeado. Nosotros tenemos ya evaluado aproximadamente 280 machos y 180 hembras. Tenemos animales donde, teniendo una ganancia muy similar, tiene una diferencia de consumo de aproximadamente 6 kilos de materia como ofrecido. Eso, a un costo aproximado de hoy de $270 la tonelada, nos demuestra que tenemos un ahorro de $150-160 por cabeza. Con este sistema, lo que nosotros pretendemos es obtener animales de bajo consumo y altas ganancias, que sean fértiles, tanto los machos como las hembras, animales que puedan comportarse muy bien en confinamiento, a batea o mismo que pueda aumentar la receptividad en los campos a pasto. Esta característica tiene una heredabilidad de media alta, según algunos estudios ya realizados en otros países. Nosotros actualmente estamos empezando a pasarle los datos al ERBRA de Argentina para que puedan sacarnos un DEPS de conversión para nuestros animales. Bueno, este sistema en realidad es el primero instalado en Paraguay. Estos equipos son unos equipos brasileros.
tienen instalados muchísimos equipos en todo el mundo, principalmente en Brasil, es el primero en Paraguay. No tiene ninguna, o sea, no tiene mayor complicación. Sí, el costo que representa la instalación, ¿verdad? O el equipo propiamente, pero a partir de ahí, la utilización y el mantenimiento no es nada complicado. Solamente sí requiere de una instalación independiente al resto, ¿verdad? Tiene que tener un corralón o un piquete solamente para eso, donde solamente tengan acceso los animales que están dentro de la prueba, los cuales están identificados ya, como dije, con un chip. Y nada, solo eso, no es nada complicado. Bueno, esto es lo que nosotros pretendemos, es que esto se vaya replicando y cada vez podamos tener más animales medidos con esta característica dentro de muchas otras características que se deberían de tener en cuenta. Pero a la hora de ver lo que es costo de alimentación y receptividad en campo, nos parece una herramienta muy válida. Nosotros estamos realizando esta prueba para tratar de principalmente utilizar en nuestro rodeo la producción de estos reproductores, tanto macho como hembra. Y a partir de eso también poner a disposición del productor y tratar de ser más eficiente en la producción de carne, que es finalmente el negocio que nos tiene acá.